Buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento a TVGAN, a nuestras redes sociales. Hoy les traemos un tema muy importante que es el tratamiento terapéutico de precisión en el síndrome de vaca caída. Y hoy nos acompaña el doctor Ricardo Mesa. Entonces, doctor, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a TVGAN. Gracias, Andrés. Un gusto estar aquí en este espacio que retroalimenta y nos da esa oportunidad de llegar a todos ustedes. Vamos a mirar este tema de este tratamiento de precisión, como decimos acá en el síndrome de vaca caída. Vamos a hacer una presentación muy, muy desde la práctica, muy poca letra, como hacemos casi siempre todas nuestras presentaciones, muy de como les digo, del día a día de campo nuestro. Vamos a empezar dando un contexto de uno de los productos que tenemos en TQ con nuestra línea MK. De cómo se utiliza en la práctica, en qué momento se utiliza en varios momentos del día a día de la ganadería. Y cerramos con entrando allá a lo que es la vaca caída y todo el síndrome de vaca caída. Y cómo este producto complementa en ese tratamiento con nuestro calcio MK. Algunas características o varias características de lo que es ese síndrome puntualmente, por eso el tema de precisión sobre las características tanto que tienen nuestros productos como lo que debemos conocer de esta patología. Entonces, empezamos. Quisiera que miraran este producto que es Findol. Findol MK, que es Flunisil Meglumina, son dos diapositivas de cuanto a las características del producto. Como les digo, es Flunisil Meglumina, se puede usar en equinos, bovinos y porcinos. Su acción es un antiinflamatorio, antipirético y analgésico muy potente, es una de sus características. Aquí están las presentaciones. Voy a poner aquí el puntero para que, puntero láser, para que nos ayude un poquito. Esto es las características generales. Vamos a entrando un poco más en lo que hace. Como les digo, es un antiinflamatorio que le bloquea las prostaglandinas y otras respuestas celulares. Muy seguro, porque no podemos utilizarlo en animales preñados. Sin ningún problema. Baja la temperatura, lo que es una ayuda importante en varias de estos momentos terapéuticos que baje la temperatura, problemas infecciosos, por ejemplo, baja la temperatura en los animales con una combinación con un antibiótico, es importante para que el animal empiece a comer. Eso es una muy buena ayuda. Directamente a nivel hipotalámico, a nivel encefálico, es donde actúa. Tiene un poder analgésico muy bueno, muy interesante. Aquí hablamos que Findol es un excelente analgésico. Esta combinación de antiinflamatorio, antipirético y analgésico le da esa capacidad de contribuir a la terapia en varias de las patologías que vamos a ver. Y es antiplaquetario, que es importante, sobre todo en eso, en shock endotóxico, es importante para que el animal recupere la dinámica a nivel sanguíneo. Eso vamos a entrar más en detalle con este aspecto. Este tip que les voy a dar, seguramente muchos de ustedes conocen nuestra oxitetraciclina LA de 202 miligramos de MK. Y cómo al trabajarla en conjunto en las patologías que sean en procesos infecciosos de mucho
de mucho espectro, o sea, que podemos tener en varias patologías infecciosas, podemos usar. Esta combinación genera una inhibición enzimática con findol, es decir, se aumenta, en pocas palabras, la disponibilidad de la oxitetraciclina a nivel del plasma y a nivel de tejidos, y eso contribuye a que oxitetraciclina aumente su acción bacteriana. Para que la oxitetraciclina le da, podemos trabajarla con una sola dosis, 6 días, contribuye mucho a que los animales no se estresen en el momento de hacer las aplicaciones. El hecho de que vaya, además de esta acción que potencializa la acción de la oxitetraciclina, la acción de findol o el solo findol que baja la temperatura, desinflama y es analgésico, contribuye al bienestar del animal. Y como les decía hace un momento, animales con fiebre, por ejemplo, que es tan importante, terneros, como vamos a ver algunos casos ahorita, empiezan a comer lo antes posible, que contribuye mucho a la recuperación. Vamos a mirar usos clínicos de findol. Como les digo, es un contexto para al final, en la parte final, mirar este tema del síndrome de vaca caída que estamos trabajando. Un uso clínico importante es en mastitis del findol, y es, ustedes ven, este es un tejido sano de lo que es glándula mamaria de histología, es una plaqueta donde vemos aquí el alveolo mamario. Y estas celulitas, estos puntos que ustedes ven aquí, son las células glandulares, que son las que producen al final la leche. Este es un tejido sano. Pero veamos cuando hay inflamación, ¿no? Como estos puntos que se ven aquí en azul oscuro son lo que llamamos las células somáticas o leucocitos. Como ese tejido que está, la mayoría de las mastitis son de origen infeccioso. Mayoría, otras traumáticas, pero de origen infeccioso, llegan al sitio y se congestiona bastante. Es aquí donde la acción de findol contribuye a que desinflame el tejido y el antibiótico que usemos ahí vaya a tener una mejor difusión, fuera que disminuye las mismas células somáticas, que eso contribuye también a que tengamos una buena salud de ubre, un buen tratamiento a nivel de la ubre, que es lo que buscamos en un tratamiento de mastitis. Obviamente la mastitis, buscamos que no haya tratamiento, sino que se prevenga a través de una buena rutina de ordeño, pero eso es otro tema. ¿Por qué colocamos este letrero? Seguramente les llama la atención. Es porque vamos a mostrar casos clínicos, hay algunas fotos y videos que son fuertes para algunas personas, por eso hacemos esta aclaración, no queremos incomodar a nadie, pero estamos hablando de tratamientos médicos, siempre pensando en el bienestar de los animales, pero queremos entrar en detalle para mostrarles que nuestros productos actúan en campo y cómo los utilizamos, no es nada que hagamos que no sea práctico, por eso es lo que queremos compartir con ustedes. Y por eso el letrero para algunas de las patologías que van a ver de aquí en adelante. Hablando de mastitis, recordemos que siempre que hay mastitis, sea subclínica o clínica, hay dolor, ¿no? A la vaca le duele. Acuérdense también que el umbral de dolor, el nivel de dolor de la vaca es... La vaca, en pocas palabras, es alto, el umbral de dolor, o sea que ella aguanta bastante. No es como los equinos, por ejemplo, que ellos son más sensibles a los traumatismos o a las inflamaciones. La vaca aguanta más, para ponerlo en esos términos. Pero la mastitis clínica o subclínica siempre genera dolor. Por eso, findol en este tipo de tratamientos nos va a favorecer la recuperación rápida de la vaca, que empiece a comer y que aumente la producción de leche, que es lo que buscamos. Siempre en la mastitis, la que se ve y la que no se ve, o sea, la subclínica y la clínica, van a producir disminución en la producción de leche. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en fin. El AINE, como findol, que es un enzima glumina,
va a bajar las células somáticas, las que les mostraba ahorita que estaban allí, esas células blancas que llegan aquí a la glándula. Lo que veíamos en la diapositiva anterior era por dentro de la glándula, esto es por fuera de la glándula. Supongamos que es este pedazo de aquí. Está lleno de estas células blancas que van a llegar a ser el tejido de reparación, pero exacerban el problema en un momento dado. Por eso hacer un antiinflamatorio o utilizar un antiinflamatorio como Fimdol nos va a ayudar a que la cura sea más rápida y va a favorecer la difusión del antibiótico que se esté usando. Ese es otro tipo de mastitis. Esto es una mastitis donde el absceso drenó por el lado, incluso era tan grande que tocó hacer costura. Esto es para que repasemos el tema de la mastitis subclínica. Si ustedes recuerdan, la mastitis subclínica es la que no se ve, y cuando tomamos la muestra de leche en cada uno de los pozuelos, en estas raquetas, para hacer lo que conocemos como el California Mastitis Test, que es para determinar qué cuartos están afectados, qué cuartos están inflamados. La leche, digamos, es blanca, parece normal, pero al momento de colocar el reactivo, podemos ver el reactivo de California, podemos ver que se forman, donde hay una inflamación importante, se forman estos grumos. ¿Por qué se dan esos grumos? Porque el reactivo va a reaccionar con las células somáticas o los leucocitos que estén ahí. O sea, a mayor cantidad de células somáticas, mayor será la reacción. Si ustedes ven, este pozuelo es diferente a este. Aquí hay una reacción importante, o sea, aquí hay una inflamación importante. Es que pensamos de pronto que la mastitis subclínica no hay inflamación. Hay una inflamación muy importante. Tan es así es que es más preocupante una mastitis subclínica que una clínica, porque la clínica la vemos, la subclínica no la vemos. Y podemos llegar incluso, o se puede llegar incluso, a que las vacas pierdan los pezones, y ahí es donde tenemos las vacas tres tetas, dos tetas, o con un solo pezón, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta y incorporemos Fimdol en este tipo de tratamientos. Aquí lo mismo, la reacción un poco menor acá, si lo comparamos con estas, o esta es menor que esta, que hay mayor inflamación que en esa foto, para que lo tengamos en cuenta. Hablando de otra patología, de diarrea neonatal, fíjense ustedes esta foto. Esto es en Antioquia. Aquí hay un problema de diarrea, ¿no? Aquí Fimdol también nos contribuye a la mejoría, a la recuperación de estas terneras, porque desinflama el intestino, baja la temperatura y aumenta el apetito, porque puede haber aumento de la temperatura, y contribuye, es coayudante en los procesos que son de toxemia. Acuérdense también que la diarrea neonatal también es un síndrome, ¿no? Es varias los microorganismos que pueden generar acá, y algunos de esos microorganismos, y uno muy importante, la Escherichia coli, ¿no?, que puede producir diarrea, pero también puede producir liberación de toxinas con síntomas nerviosos. Ahorita vemos un video donde podemos ver eso, o producir trastornos respiratorios. También se puede afectar el sistema respiratorio con una endotoxemia o con algunos de los microorganismos que están aquí. Entonces, por eso incorporar Fimdol en este tratamiento nos va a ayudar. Como les digo, en el estado de endotoxemia, la mayoría de las veces de estas endotoxemias en bovinos jóvenes es causado por el microorganismo, entra por el ombligo, un ombligo mal curado, y puede llevarnos a generar estos inconvenientes. ¿Qué va a hacer Fimdol? Ya les corro este video. Mejora el estado hemodinámico, aumenta la presión arterial y aumenta el porcentaje de supervivencia. Aquí vemos cómo este ternero literalmente está ahogado. Me va a tocar colocar la flechita acá para que podamos correr el video. Entonces, miren ustedes cómo está respirando este animal con la boca abierta. Aquí hay una clara endotoxemia. Difícilmente estos animales se recuperan, pero incorporen en el tratamiento
de estos casos, Findol, incluso con la terapia que ustedes acostumbren desde el punto de vista antibiótico, que algunos no piensan que un producto como Findol pueda potencializar la acción de los antibióticos, así como les dije con la oxitetraciclina, que hace literalmente con ese producto en particular, lo potencializa y una mayor disponibilidad. Aquí hay un caso similar, ¿no? De neumonía, donde hay endotoxemia. Fíjense, los animalitos están pulmones congestionados. Y seguramente ustedes tienen experiencia, algunos en este tema, o han encontrado casos de este tipo. Curarlos o trabajarlos es difícil. En otra patología donde podemos trabajar Findol es en el caso de las cojeras. En este invierno en el que estamos, se presentan bastantes cojeras también con el antibiótico. Aplica el antibiótico, hay que examinar la pezuña, a ver qué tiene, ¿no? No solamente aplicar el antibiótico y aplicar Findol, sino mirar qué aspectos hay, qué está afectando la pezuña. Pero generalmente, si es por Fusobacterium necrophorum, un producto como la supramicina, por ejemplo, inyectada más Findol, nos va a contribuir a que se cure rápidamente. Pero acuérdense ustedes de hacer esa revisión de pezuñas, el corte de pezuñas, porque no solamente está la vaca coja, poner el antibiótico y el Findol, sino hay que revisar qué es lo que tiene, qué tienen los animales. Siempre en problemas respiratorios es una muy buena opción utilizar este producto, porque le va a contribuir a la recuperación del animal. Parece que este tema respiratorio o el síndrome respiratorio bovino no da solamente en clima frío, trópico alto, también da en trópico bajo, trópico medio, en cualquier piso térmico que tengamos en Colombia puede dar este síndrome. Esto, por ejemplo, es cerca arboletes y es trópico bajo. Fíjense, ustedes están moqueando y los terneros. Y eso es una infección estos microorganismos, el que sea que esté aquí, Pasteurella, por ejemplo, Haemophilus humus, o los mismos virus que conforman el síndrome respiratorio, como el virus de Liberes, y si recuerdan, no solamente es de temas reproductivos, sino también del síndrome respiratorio, el virus de la diarrea viral bovina, que eran virus de la diarrea viral bovina del síndrome respiratorio, sí, el virus de la diarrea viral bovina aquí, el virus sincital respiratorio bovino, en fin. Obviamente en la terapia que se escoja, pueden trabajar Findol. Acuérdense que contra los virus lo que hay que hacer es prevención con vacunación, ¿no? No tenemos una terapia. Para bacterias, sí, antibióticos lo podemos utilizar. En las cirugías en general, aquí hay algunas fotografías poco fuertes de la cirugía, pero quiero mostrarles cómo Findol va a contribuir a que los animales se restablezcan más rápido. Un ejemplo de una de las cirugías que más se hace en trópico bajo en ganaderías, donde se utilizan todos los calentadores, es la desviación de pene. Esa cirugía la hacíamos antes mucho, ahora muy poco, porque es traumática, muy poco no, la hemos dejado usar, pero sin embargo a algunos colegas todavía les gusta o la prefieren más bien hacerla, y ahorita les muestro la alternativa de esta cirugía. Pero en este tipo de cirugías traumáticas, el otro cirugía traumática que se hace mucho es la enucleación. No traje esa cirugía porque no era, creo que ya era mucha. Ese ejemplo no lo requeríamos aquí. En la enucleación, por ejemplo, también se hace cuando hay carcinoma de tercer párpado que se invade todo el ojo. Hay que extraer el ojo. Es una cirugía traumática donde Findol nos puede ayudar. Se las explico un poco para los que no la recuerdan. Este es el pene de toro, digamos, en su posición normal. Lo que se hace acá es disecar el pene, liberarlo aquí, todo el pene con su mucosa, y se
Se le quita la fascia de acá, se mete por debajo, se introduce por debajo de la piel, se hace aquí una ventana redonda acá y se va a fijar el pene en esta ventana, cosa que el pene quede de lado y el animal no pueda montar los animales. Aquí el preciso momento donde estamos retirando el pene del prepucio, se está liberando la fascia para introducir el pene por debajo y fijarlo acá con sutura. Aquí ya está listo el torete que se utiliza para calentador. Aquí Findol en la recuperación de este animal nos va a ayudar bastante. Sin embargo, hoy en día hacemos una cirugía que es mucho más, menos cruenta, más rápida, pero Findol aquí también nos ayuda a la recuperación de los animales. Voy a empezar aquí por el final para que la entiendan un poco, para los que no la han utilizado. Es aquí está el pene, el prepucio. Fíjense, aquí está la herida. Lo que se va a hacer es, vamos a tomar el glande del pene y lo vamos a fijar aquí en este sitio. O sea, el pene llegaba hasta acá, el glande del pene lo vamos a fijar acá, para que fijado a los músculos abdominales no pueda salir y no pueda al momento de la erección copular la hembra. Miremos más en detalle acá. Si ustedes ven aquí ya sacamos el glande del pene. Aquí lo que estoy mostrando es que lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es hacer una laceración arriba en la parte dorsal del pene para generar herida y luego literalmente se fije o se pegue, como quieran llamarlo, se fije a la cavidad, a los músculos abdominales con ayudado con una sutura en U que es muy fuerte y va a impedir que el pene salga y pueda copular a la hembra. Aquí estamos haciendo ya la sutura no, que es una sutura muy fácil, muy sencilla, pero es bastante fuerte para los que la quieren hacer, es bastante fuerte y muy difícilmente se va a rasgar. Hay que coger bien el músculo y obviamente penetrar que no vaya a romperse pues el tejido para que no vaya a salir el pene. Y aquí ya vemos cómo quedó, ¿sí? Como ven ustedes, más rápida, menos traumática, pero igual hay inflamación y Findol acá nos va a ayudar bastante. Otro muy importante campo de acción, para ponerlo en esos términos, de Findol es en el cólico equino. Mira, aquí este animal está sudando, tiene este cólico es a nivel de renal. El animal no puede, más bien de vejiga, no renal, sino de vejiga, no puede orinar, es muy común, aquí hay que poner diurético, pero hay que calmarle el dolor a los animales. Aquí ya vemos que puede orinar. Siempre en el cólico equino podemos usar Findol, va a tranquilizar al animal, no lo va a curar, ¿sí? No lo va a curar. Tenemos que mirar cuál es el origen del cólico, ¿no? Hay diferentes causas, se puede llenar de gas, en fin, el tratamiento del cólico es otro tema. Aquí lo que estamos trabajando es calmando el dolor al caballo, que es muy importante para que el veterinario pueda trabajar y además que el animal no se haga daño. Acuérdense que en el ganado también se presentan cólicos. Bueno, vamos a entrar entonces con este contexto que acabamos de hacer de Findol, que es una terapia que podemos utilizar, un producto que podemos incorporar en el síndrome de vaca caída por sus características del Findol. Lo vamos a trabajar conjuntamente con el calcio MK en el tratamiento de la vaca caída. Aquí les voy a mostrar la composición del calcio MK, que es una composición con una fórmula estratégicamente hecha, con una composición adecuada, como vamos a ver. Tiene gluconato de calcio, tiene fósforo, tiene magnesio y tiene dextrosa, en las proporciones que son.
Acordémonos ustedes que estamos hablando de minerales que van a intervenir en uno de los órganos más importantes que tiene el organismo, que es el corazón, ¿no? El calcio produce, al momento de entrar a la circulación y llegar al corazón, va a producir tonicidad, taquicardia, ¿sí? Y el magnesio, al contrario, va a producir bradicardia. Ese balance entre estas sales de calcio y de magnesio es muy importante. Por eso, este calcio de MK es una fórmula muy bien hecha para ponerlo en esos términos. Es de, la presentación es de 500 ml y la aplicación es endovenosa. Generalmente se utiliza en procesos de hipocalcemia, hipomagnesemia o deficiencias de fósforo también. También se puede usar. Esto es lo que les decía de las sales de calcio al momento de ver la composición de los diferentes productos. Ustedes dicen, no, mira, es que este producto es mejor porque tiene, hablando de fósforo, tiene 40.9 y el otro producto tiene 27.2. Entonces, este porque tiene más es mejor que este que tiene menos. No, las sales de calcio están hechas de acuerdo a la composición, de acuerdo a las sales que tiene cada uno de los productos. Verbigras y el calcio MK está hecho con las concentraciones que son ideales para esa combinación que generamos nosotros en este producto. Por eso, uno a uno, ustedes no debieran, no debe ser que comparen cuál tiene más calcio, cuál tiene más fósforo, cuál tiene más magnesio. Hay que ver el componente, hay que ver toda la fórmula de una manera combinada, y por eso lo importante de esta formulación. Entonces, la fórmula de calcio MK es eficiente, eficaz y segura. También, no sé si les ha pasado, con aplicaciones de calcio hemos podido o han visto de pronto que se pueden presentar accidentes, como que se presente, por ejemplo, una fibrilación cardíaca, el corazón empiece a moverse de una manera importante y generar paro, y la mortalidad, digamos que es relativamente frecuente aplicando estos productos de calcio en los animales. Por eso hablamos que el calcio MK es eficiente si tiene una concentración adecuada de los ingredientes para generar los resultados adecuados. Por eso resaltamos esto. Eficaz porque contiene las fuentes de fósforo, magnesio y calcio que necesita la vaca en un momento dado. Puede que necesite más o menos de alguno, pero estas deben estar en una composición adecuada de cada uno de estos minerales en esta formulación, y segura porque, repito, la relación de los minerales debe ser balanceada. Queríamos hacer énfasis en esta parte. Vamos a hablar de las enfermedades metabólicas para introducir a este tema de la vaca caída. Recordemos entonces que los pilares del sistema productivo son nutrición, genética y salud animal. Ahí es donde están los pilares productivos. Si falta esto, en alguno de estos, pues vamos a tener inconvenientes desde el punto de vista productivo en cualquiera que sea la explotación, pero obviamente en ganado, en lechería, vamos a tener inconvenientes desde el punto de vista productivo. Los sistemas que se afectan en las enfermedades metabólicas, como es la hipocalcemia y la hipomagnesemia, entre otras, ahorita las vamos a listar, se afectan varios sistemas. Al inicio recordemos que estas enfermedades metabólicas que les estoy hablando, como hipocalcemia y hipomagnesemia, pueden presentarse de manera subclínica o clínica. Se afectan varios sistemas, está el sistema locomotor. Obviamente, vemos que las vacas se caen, por ejemplo, o generan o empiezan a caminar y tienen temblores. También es característico cuando están paradas. Se va a afectar el sistema mamario, se puede afectar el sistema digestivo, obviamente el sistema reproductivo también, el sistema nervioso. Vamos a ver algún video sobre esto. Y todo esto junto, o alguno de estos únicamente, pueden presentar
una baja en la producción para lo que lo tengamos en cuenta. Siempre que hay un trastorno metabólico, se va a afectar la producción de una u otra manera. ¿Cuáles son estas enfermedades metabólicas? Se las listo. Entre otras estamos la cetosis y el hígado graso. Que lleguen vacas gordas, por ejemplo, al momento del parto, puede generar este tipo de patología. ¿Dónde vamos a concentrarnos? En esta, en fiebre de leche y tetania de los pastos, es aquí donde nos vamos a concentrar nosotros. Sin embargo, hay otras enfermedades metabólicas como acidosis ruminal, el mismo desplazamiento de la vaso, retención de placenta, edema de la ubre, meteorismo, que debemos considerarlas como enfermedades metabólicas. Repasando un poco las condiciones corporales típicas de la vaca durante el ciclo, en la vaca de leche, puede también ser algo en la vaca de carne, incluso al final cuando está el animal próximo a destetar, o tener vacas con una condición 2 o a veces menos en trópico bajo. En esta condición ya puede ser una vaca que lleve más de 60 o 70 días posparto, dependiendo de la nutrición. Algunas vacas alcanzan la calificación 2 muy rápido, ¿no? Sobre todo vacas de alta producción. Si, no sé, ya, si ustedes han manejado esta clasificación que va desde 1 a 5, donde 1 es muy flaco, 5 es gordo, ¿no? Hablando de los animales. Entonces, una vaca después de 40 días posparto puede estar en 2.5 con una muy buena condición, y esperamos que una vaca al momento del secado esté en 3.75 o 4, que sería una condición ideal en lo que es preparto. Esto es lo que quisiera que recordáramos, las etapas que comprenden el ciclo productivo de la vaca de lechera. Está el periodo seco que dura 60 días, y este periodo de transición, que es muy importante desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista nutricional. Vemos cómo cuando hay fallas aquí se nos pueden presentar estas dos enfermedades, o hipocalcemia o hipomagnesemia. Las vacas se pueden caer en el preparto o se pueden caer en el posparto, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Es muy importante la nutrición acá y cómo podemos prevenirlo. Les doy un ejemplo. Si yo estoy teniendo casos repetidos de vacas que están cayendo aquí en el posparto, por ejemplo, empiezo a analizar qué está pasando en el preparto. Es probable, que es una muy común, que estemos suplementando calcio aquí en el preparto. Digamos que pensaría desde el punto de vista lógico que si se me están cayendo por deficiencia del calcio en el posparto, yo podría ponerle calcio a las vacas en el preparto para que las vacas no se caigan una vez paran. Eso es lo que genera, al contrario, hablando pues literalmente, si tengo una vaca en el preparto, le pongo un frasco de calcio cada tercer día endovenoso. Para que no se vaya a caer, lo pongo dos frascos, uno cada tercer día, y la dejo ahí para que no se me vaya a caer. Lo que estoy haciendo en ese momento es aumentando la posibilidad de que el animal se caiga. ¿Por qué? Porque le estoy suministrando calcio a la vaca en este momento donde debiera estar trabajando un sistema que es el sistema de la palatohormona. Es decir, que ella empieza, ese sistema lo que va a empezar es a extraer calcio de los huesos para que en el momento de mayor necesidad de calcio, que es en el posparto, la vaca tenga una buena cantidad de calcio y pueda responder a las necesidades que está pidiendo el cuerpo, los músculos. Por eso el calcio es muy importante en el funcionamiento muscular. Por eso una vaca con hipocalcemia se va al piso, ¿no? Se va a una hipocalcemia alta, se va a ir al piso porque necesita el calcio para su funcionamiento. O algo también muy común es que se le den sales, concentraciones de sales de calcio en la sal, en el preparto,
antes a las vacas en este momento, y seguramente después del parto o incluso antes del parto se empiecen a caer las vacas por hipocalcemia. ¿Qué sal se debe dar acá en este momento? Sales aniónicas. Si no tienen manera de colocar sales aniónicas con muy bajos niveles de concentraciones de calcio fósforo, muy bajitos los niveles en las vacas en el preparto. Las sales aniónicas lo que hacen es estimular ese sistema aparato hormona para que las vacas no se caigan. Tengan eso en cuenta. Otro aspecto importante, esto es un tema largo, pero estoy resumiendo por tema de tiempo. Muy importante es que las vacas tampoco se engorden mucho en el periodo seco. También las vacas que tienen periodos secos muy largos, sobre todo esas vacas que no se pueden preñar, digamos, a los 90 días, sino 120 días, 150, 180 días, que llevan mucho tiempo dando leche, es probable que se sequen con unas preñeces de 4 o 5 meses. Eso nos da entre 2 o 3 meses más de periodo seco y ese tipo de animales se engordan mucho, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda, hay que tratar que los animales no tengan 60 días o no tengan periodos secos tan largos, porque tienden a engordarse y van a tener inconvenientes como hígado graso, que es otro efecto metabólico que puede presentar la vaca. Para que tengamos en cuenta, en los días antes del parto, la cantidad de materia seca en la vaca empieza a descender 21, 14, 7 días antes del parto, porque la capacidad del rumen de los animales preñados disminuye, ¿no? Acuérdense que el ternero ocupa mucha de esa capacidad. Por más comida que le demos a la vaca no tiene cómo incorporarlo, porque la capacidad del rumen se reduce. Entonces la capacidad de materia seca que tiene la vaca disminuye, y eso puede agravar los cuadros nutricionales del animal. Por eso, después del parto es tan importante que se le dé una muy buena nutrición, una nutrición muy eficiente, porque la vaca va a ir recuperando su capacidad de almacenamiento en el rumen en la medida que el rumen se va recuperando después del parto, para que lo tengamos en cuenta. Vacas de baja condición corporal como esta, difícilmente se preñan, porque la mayoría de las veces tienen ovarios como este, pequeños, estáticos, y no van a poderse preñar, que es muy común en la vaca de leche en los primeros días posparto, que es cuando las tenemos que preñar, como vamos a ver ahora. Una vaca con una condición como esta, que es una vaca que puede estar ya preñada, una vaca que puede estar en periodo seco, con un cuerpo lúteo de productora que está produciendo progesterona, puede tener este tipo de ovarios. O una buena vaca con una condición corporal 2.6, 2.7 también puede estar ciclando, y la podemos trabajar desde el punto de vista reproductivo. Pero digamos que la vaca, en la medida que tenga mejor condición corporal, mayor será la probabilidad que quede gestante. Solo un tema ahí para que recuerden ustedes con las vacas de leche, es que las vacas de leche pueden que tengan una condición corporal 2.5, como la que estábamos viendo aquí, qué pena que me devuelva, 2.5 acá, no quiere decir que una vaca de estas no pueda tener los ovarios que estén ciclando, que tengan unos buenos ovarios. No esperemos que una vaca produciendo 30 o 35 litros de leche esté en una condición como esta. Entonces, no, son muy poquitas las que pueden alcanzar eso. Pero si tiene una buena nutrición, ¿sí? Si tiene un buen cuidado, podemos tener una vaca con esta condición corporal o con esta condición corporal con ovarios como estos, como este que está acá, ¿no? Ténganlo en cuenta que a veces vemos esas vacas. Por eso hay que examinarlas y mirar qué es lo que ocurre con ellas para trabajarlas desde el punto de vista reproductivo. Esto es lo mismo que les acabo de decir, muy iniciando la lactancia, las vacas, sobre todo la vaca de leche, pierde condición corporal, ahí ya lo miramos. Aquí es un momento crítico porque la vaca está aumentando su producción de leche, ¿no? Pero el consumo de materia seca todavía no se ha recuperado, que es esta montañita bajo esta gráfica que tenemos aquí atrás, no se ha recuperado. Miren todo este tiempo que la vaca, perdón,
que la vaca no tiene la suficiente comida, pues, para poder responder desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Es un momento crítico, por eso la eficiencia aquí es muy importante. Y si tenemos un problema de hipocalcemia o hipomagnesemia, tener un tratamiento adecuado como la combinación de calcio MK con Findol es muy importante para que las vacas se recuperen lo antes posible. Solo para que recordemos, el ciclo productivo y reproductivo de la vaca, debemos recordar que para producir leche o para producir carne, necesitamos que las vacas estén preñadas y tengan un ternero año. El parto de una vaca debe darnos, una vaca debe darnos, perdón, un ternero año en los 365 días. Pero de esos 365 días, 280 días se nos lleva a la gestación y eso no es negociable. Esa parte hay que considerarla. Descontando eso únicamente, seguramente ustedes ya han visto este tipo de cuadros, solamente tenemos 85 días para preñar la vaca, pero de esos 85, 50 días se nos van en la recuperación del útero, en la que vuelva a trabajar el sistema endocrino. Aquí pueden ocurrir problemas de hipocalcemia, hipomagnesemia, como los que estamos hablando, que pueden afectar entonces para la fisiología de la vaca y que la vaca no quede preñada. Tenemos entonces literalmente 35 días para preñar las vacas. En la medida que este tiempo se alargue, que no preñemos las vacas entre 50 y 85 días, sino que las preñemos suponiendo 180 días después del parto, pues no estamos teniendo un ternero cada 360 días, sino cada 460, cada 480 o cada 2 años, como ocurre generalmente. Tengamos esto en cuenta porque esto en realidad se empieza a dejar de ganar dinero en la medida que las vacas aumenten los días abiertos. Eso quería que lo recordáramos. ¿Cómo prevenir estas enfermedades metabólicas de las que estamos hablando? De hipocalcemia, hipomagnesemia. Muy importante la condición corporal al final de la lactación, como les he ido diciendo, evitar periodos prolongados largos de vacas secas, periodos secos largos es importante. Como les decía, las vacas reducen la ingesta, por eso es fundamental la nutrición de las vacas. No esperemos, a pesar de que calcio MK es muy bueno, que a punta de estarle colocando calcio a las vacas, podemos en un momento dado recuperarlas desde el punto de vista metabólico de un aporte de calcio a punta de aplicaciones de frascos de calcio. Eso no es viable, debemos prevenirlo, ¿no? Después del parto es importante la ingesta de energía, por eso es que algunas ganaderías ya utilizan glicerol hace mucho tiempo, hablando de energía. Se deben suministrar carbohidratos en cantidades importantes, no fibrosos, pero sí deben tener fibra, ¿vale? Vamos a hablar de las características de la hipocalcemia con unos datos clínicos para que ustedes tengan una mayor referencia en el momento que se les presente. Podemos tener o hipocalcemia o hipomagnesemia en estos casos. Pueden ustedes encontrar, les voy a resumir esta letra que está acá, podemos encontrar vacas que estén temblando en el potrero. Ustedes ven la vaca temblando, vemos que la vaca está recién parida, está temblando o camina con dificultad. Esa vaca puede estar teniendo una hipocalcemia. Ahí podemos, por ejemplo, colocar un frasco de calcio. Nos va a ayudar bastante a que se recupere y se recupera bastante bien. O podemos encontrar síntomas con que la vaca se cae y se queda como dormida y no se incorpora, como vamos a ver ahorita, ¿no? Hay distintas manifestaciones clínicas que se las voy a ir nombrando en la medida que vamos trabajando. La etiología no es muy clara en el sentido que es un síndrome,
puede ser una combinación de hipocalcemia con, o sea, bajos niveles de calcio con bajos niveles de magnesio, o podemos estar hablando de una cetosis donde hay una deficiencia de energía importante, pero con una sintomatología diferente, que es una sintomatología nerviosa, como vamos a ver. Pero digamos que la gran mayoría de estas enfermedades metabólicas tienen que ver con deficiencias de calcio o deficiencias de magnesio, ¿no? Son las que con mayor frecuencia se presentan en la vaca de leche, y por eso tener a la mano para el tratamiento calcio MK con Findol es importante. ¿Por qué el Findol? Y aquí me voy a adelantar un poco. Acuérdense ustedes que las vacas, cuando está caída, dura mucho tiempo acostada sobre sus miembros, y eso genera inflamación de los músculos. Entonces, contribuir a que la vaca se recupere. Ya no estamos hablando, estamos sumando una hipocalcemia, para tener ese ejemplo, o sea, bajos niveles de calcio, con un trastorno muscular. Por eso debemos contribuir a esa terapia aplicando Findol para que la vaca se incorpore. Eso va a ser una simbiosis importante para el tratamiento de la vaca. En algún momento podemos tirar corticoides, sobre todo cuando estemos hablando de vacas que estén presentando problemas de energía, como es el caso de la cetosis. Una recomendación: cuando tengamos la terapia, cuando se esté haciendo la terapia de la vaca, aplicándole vía endovenosa, es que sea lenta y ojalá tibia, ¿no? Y sobre todo en clima frío, para que no haya ese shock térmico al momento un líquido frío que le esté entrando a la vaca. Y lenta, es decir, lenta es que miremos la gota, ¿sí? Y no a chorro, porque, como decíamos ahorita, el calcio puede contribuir a que se genere una fibrosis y tener un accidente, y la vaca puede tener un inconveniente cardíaco y morir. Hablando de hipomagnesemia, veamos unas características de la deficiencia de magnesio. Se genera, también es llamada tetania de los pastos o tetania del transporte o hipomagnesemia. Se da obviamente por deficiencia de magnesio, y se presenta en vacas de alta producción, y puede presentarse en cualquier estado de la vida reproductiva de la vaca, obviamente muy más cercano al parto, en el preparto o en el posparto. Ahí hay condiciones que pueden favorecer la deficiencia de magnesio en el suelo, es como por ejemplo la presencia de reigras jóvenes pueden llevar a que se genere esa hipomagnesemia. Por eso, mezclar reigras con trébol podría contribuir a que se supliera esa deficiencia de magnesio que se da en ese reigras joven que es tan apetecido, y subir los niveles de magnesio. O cuando se hacen abonos con nitrogenados, pollinaza, por ejemplo, la misma urea o gallinaza, que a veces se da, pueden bajar los niveles de magnesio y presentarse las vacas caídas. O cuando se aplica grandes cantidades de proteína a los animales, pueden también, en la dieta, pueden contribuir a que se presente hipomagnesemia. Discúlpeme que vaya así rápido, pero el tiempo es importante. El diagnóstico, también lo resumo, una forma de mirar una vaca con hipomagnesemia clásica es cuando se tetanizan los músculos de la cara. La vaca presenta como los ojos exorbitados, como si tuviera síntomas nerviosos. Se ve como si los ojos se fueran a salir. Eso se da mucho en la vaca con una hipomagnesemia clásica. O encuentran ustedes, antes de que la vaca se caiga, las patas cruzadas en X en los potreros de las vacas próximas a parir o después del parto. También es una sintomatología clínica que deben trabajar. Aquí calcio MK nos funciona muy, muy bien. Resumiendo esto, es que una vez va evolucionando el cuadro de hipomagnesemia, empieza con esa tetania y como que la vaca está toda nerviosa y se ve como
como congestionada. Después de un tiempo, que si la vaca no se trata, va a cambiar la sintomatología. Entonces van a dejar de generarse esas tetáneas a nivel de los músculos de la cara y ojos exorbitantes, a empezar a entrar en una somnolencia, ¿no? Va a haber obviamente salivación, rechinamiento de los dientes, siempre va a haber en deficiencias minerales, cualquiera que sea la causa, y la vaca va entrando lentamente, se va a dormir, como durmiendo, y entra en coma, y la muerte es importante. La muerte se da seguramente, la muerte siempre es importante, siempre se puede presentar la muerte en esos animales que están entrando literalmente en coma. En la manifestación clínica, que la vaca está como alterada, nerviosa, en algunos momentos tendríamos, siempre y cuando la vaca esté parada, que aplicar un tranquilizante, ¿no? Porque la vaca se puede hacer daño. Se puede hacer daño, algo parecido a lo que pasa cuando las vacas tienen intoxicación con plomo, ¿sí? Que tienden a caminar, a correr. Aquí la vaca se puede golpear, es mejor tranquilizarla con un tranquilizante tipo silacina, muy poquita dosis. Una vaca de 700 kilos se le colocan 0.25, 0.5 centímetros, solamente para que se tranquilice. Sí, solo si la vaca está parada, si no, no es conveniente, porque no, esa vaca no la va a parar nadie después. Con la hipovolemia y con la hipocalcemia se pueden presentar trastornos como prolapso de vagina, prolapso de útero. Estos todos son prolapsos de vagina. Otro día hablamos de este tema. Y esta es una vaca en coma, sea por hipocalcemia o por hipomagnesemia, cualquiera de los dos. Es una foto de internet, seguramente ustedes lo han visto. Así es una vaca en coma cuando ya está entrando en lo que conocemos como cruz de la muerte. Una característica de la hipomagnesemia, como les decía, es esa diferenciación con la intoxicación con plomo. Pero también tengan en cuenta que las vacas no solamente se caen de deficiencias de calcio y magnesio, sino pueden ser también de origen traumático o por fracturas. Esta vaca es una vaca pesada que empezó a montar otras vacas en el preparto y se fracturó la tibia. Se fracturó la tibia y pues obviamente aquí no había mucho que hacer. La diagnosticamos desde el punto de vista clínico, por más, para que este tipo de aspectos lo tengan en cuenta al momento de trabajar las vacas. Hipomagnesemia se puede dar en ovejas, en yegua, en cerda, en perra y gata. Bueno, voy a hablarles, ya hemos visto varios de la sintomatología clínica de la hipocalcemia, que es parecido en algún momento a la hipomagnesemia, pero para que la identifiquen, así como les dije de la hipomagnesemia, que es con músculos de la cara tetanizados, en la hipomagnesemia es totalmente lo contrario. O sea, la vaca está tranquila, está somnolienta, miren aquí estos ojos hundidos. Esto es una hipocalcemia clásica. Seguramente esta vaca, si lleva poco tiempo de caída, aplicación de calcio MK, y se nos va a incorporar muy rápido para que lo tengan en cuenta. Si la vaca lleva, ustedes siempre que tengan una vaca caída, incorporen el tratamiento Findol, porque va a contribuir a que ustedes le curan el proceso metabólico aplicando el calcio y el magnesio, pero después se les convierte en un problema traumático de músculos y la vaca difícilmente se va a incorporar, para que lo tengan en cuenta. En estas vacas se pueden generar este tipo de cuadros. No solamente que esté la vaca con hipocalcemia en esta vaca que está recién parida, sino que además puede haber prolapso de útero. Debilidad de las paredes, tanto el calcio como el magnesio tienen trabajo sobre la musculatura lisa, y se puede generar este prolapso uterino, pero además la vaca con hipocalcemia. Está caída y además con prolapso es una situación, digamos, que complica más el cuadro, para que lo tengan en cuenta. Prolapsos y prolapso de útero, perdón. Esto es en Magdalena Medio, que se da con bastante frecuencia en algunas vacas recién paridas. Un mensaje ya para terminar.
En la hipocalcemia no solamente le puede dar a vacas de leche especializada o doble propósito, también le puede dar a estas vacas cebú. En este caso, en particular en esta finca en los Llanos Orientales, se caían las vacas y ellos no sabían la razón, pero se morían. Yo vi la sintomatología y lo que hicimos fue aplicar un frasco de calcio y la vaca se incorporó rápidamente. Cuéntenos ustedes, es una vaca de estas también así produzca 6 litros o 7 litros de leche. Puede generar los mismos trastornos metabólicos y deficiencias de calcio para caerse y generar la muerte de los animales. Diferencias de hipomagnesemia y hipocalcemia. Cetosis, solamente un video acá para que reconozcan la cetosis. Es más con síntomas nerviosos. Esto es una deficiencia hipotenta de energía, sin entrar en el detalle. Las vacas tienden a tener síntomas nerviosos. Aquí esta vaca, como van a ver, pierde el equilibrio, la propiocepción, el animal se va como de lado. Es muy común en cetosis. Aquí el tratamiento es de otra índole, altos niveles de destrozas al 50%, corticoides. Buenas noches para todos. Al parecer el doctor Ricardo tuvo problemas de conexión. Vamos a intentar invitarlo nuevamente a ver si se logra conectar. Denos un momento, por favor. Gracias. Andrés. Sí, señor, ya lo escuchamos nuevamente. Qué pena que hubo un problema con el internet. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Sin embargo, aquí estoy presto en el celular por si tienen alguna inquietud. Me disculpo porque faltaban 10 diapositivas, pero creo que ya habíamos hablado de lo más importante. Entonces, aquí estoy por si tienen alguna inquietud. Sí, señor, hay varias preguntas, hay varias personas que nos están preguntando y una de ellas es, dices esto,
En el tratamiento de mastitis, ¿cuántas dosis de flunixin le aplico a la vaca? Lo pueden hacer por lo menos 3 o 4 veces, depende del tratamiento que estén haciendo. Generalmente con antibióticos vía parenteral intramuscular lo hacemos 3 o 4 días. Esos días seguidos se puede aplicar el Findol y contribuir al tratamiento. Va a ayudar bastante, ¿no? Durante 3 días o 4. ¿En qué? Entiendo, listo. También preguntan, ¿se puede poner? Sí, también preguntan, ¿se puede poner el calcio a la vaca antes del parto? No, o sea, no es recomendable porque lo que hablábamos, si yo le doy una fuente de calcio como a la vaca, como es aplicar un frasco de calcio, va a haber bastante calcio en circulación y eso va a impedir que se aumente, que se empiece a trabajar el sistema parahormona, y es ese sistema mediante el cual la vaca va a tomar el calcio de los huesos y va a producir los niveles adecuados que requiere ese animal al momento del parto. Es decir, en pocas palabras, si yo le pongo calcio a las vacas antes del parto, es probable que ese animal al momento del parto se caiga o antes. Es mejor no hacerlo. Listo, doctor. Otra pregunta dice, ¿en anaplasma puedo poner la oxi y flunixin también? Sí, en ese caso, claro, en ese caso se potencializa bastante la oxitetraciclina y en ese caso de anaplasmosis, que la oxitetraciclina es un tratamiento de elección, va a controlar la acción del anaplasma, va a generar ese control del anaplasma, ¿no? Que nos está generando en el animal y esa combinación ayuda mucho a esa terapia de la anaplasmosis que es tan frecuente en Trópico Bajo. Perfecto, bueno, vamos con dos preguntas más y terminamos el live. Uno dice, ¿la retención de placenta se da por falta de calcio y fósforo? Sí, es parte de lo que conocemos como salud de útero, más el calcio, como les digo, como les decía, que trabaja en musculatura lisa. Para expulsar la placenta en la vaca se requiere que las contracciones del útero, de la musculatura uterina, estén activas, y el calcio es fundamental ahí. Las contracciones uterinas favorecen la isquemia, o sea, que no llegue sangre a la carúncula, que es la unión entre la placenta y el útero, pues para ponerlo en esos términos, sin entrar en detalles técnicos, y esa isquemia hace que se empiece a necrosar esa unión y facilite la salida de la placenta. En pocas palabras, una deficiencia de calcio puede llevar a una retención de placenta. Listo, y la última pregunta es, doctor, ¿en caso de hipocalcemia se debe aplicar Findol? Siempre, siempre a tratar con calcio y aplicar Findol al mismo momento vía endovenosa. Listo, doctor Ricardo, muchas gracias por estar en nuestro live de TVGAN. A todas las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Recuerden compartir esto con todos sus amigos ganaderos y los esperamos el próximo miércoles con otro live. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego.